Muy buenos días para todos. Ya comenzamos un nuevo Pampero TV, como todos los días desde Trenquelauquen para todo el país. Estos son nuestros títulos del día de hoy. Control de gestación. El diagnóstico de preñez es fundamental en el manejo del rodeo para lograr mayor producción de carne y de mejor calidad. Congreso Nacional. La ley de promoción de la acuicultura tuvo media sanción en el Senado y en el Congreso avanzan otros proyectos vinculados con la producción ovina y de stevia. Información. Los freatímetros permiten evaluar qué está pasando con la napa en los lotes y ayudan a tomar buenas decisiones de siembra. Y en minutos nada más, en esta mañana también vamos a estar hablando sobre este tema. La radio surge frente a la necesidad de algunas comunidades rurales muy alejadas que planteaban que no eran escuchadas por los funcionarios de los gobiernos. Y ahí comenzamos. Los ejes fundamentales son la agroecología y los derechos del sector de la agricultura familiar. Y para comenzar, como todas nuestras mañanas, vamos a ver cuáles son los datos del tiempo, cómo está el clima aquí en nuestra ciudad. La temperatura actual 6 grados, 3 décimos, sensación térmica 5 grados, 5 décimos, cielo algo nublado, humedad 65%, presión 1002.7 hectopascales, viento sudeste a 4 kilómetros por hora con ráfagas de 7 kilómetros por hora. La máxima prevista para esta tarde aquí en nuestra ciudad es de 20 grados. En el primer trimestre del año, la producción de carnes creció un 5,5%, de granos, perdón, creció un 5,5% y la faena de vacunas subió un 1,5%. En el primer trimestre del año, la actividad agropecuaria se expandió vinculada a la campaña granaria 2014-2015 y a la recuperación de la faena de ganado y aves en la Argentina. El informe macroeconómico y de política monetaria del Banco Central menciona datos del Ministerio de Agricultura, según los cuales el aumento de la producción de granos sería de 5,5% con respecto a la campaña previa, al alcanzar 117 millones de toneladas. El informe señala que la faena de ganado vacuno revirtió en el primer trimestre la caída registrada en 2014, con un incremento en la cantidad de cabezas faenadas del 1,5%. Además, la producción de carne creció 4,4% interanual en el periodo, favorecida por el alza en los pesos de los animales faenados. Al tiempo que se estabilizó la participación de las hembras en la faena, la exportación de carne vacuna creció en el trimestre un 35,2% interanual. En cuanto a la faena de aves, aumentó un 7% interanual entre enero y marzo, tras elevarse 3,6% en los tres meses previos. El consumo interno fue un factor de expansión, con un alza en torno al 14% interanual, al promediar los 42 kilos por habitante por año. En sentido inverso, se profundizó en el primer trimestre la caída exportadora de carne avícola, que cayó casi 36%, mientras que también bajó la producción de leche casi 3%, según concluyó el informe del Central. Vemos ahora cuál fue el ingreso a Liniers. En la mañana de hoy entraron 1.991 bovinos que fueron trasladados en 45 camiones. Y en los últimos datos disponibles son los siguientes. Entraron 9.375 bovinos, el valor índice del novillo para arrendamiento es de 15,483 milésimas. Novillos de consumo de 14 a 19 pesos con 70 centavos el kilo. Pesados de 16 a 18,40.
regulares de 15,50 a 18,50, overos negros de 10,50 a 19,20, cruzas de 18 a 19 pesos el kilo. En el consumo definido, estos son los precios corrientes. Novillitos de 12 a 22 pesos el kilo, vaquillonas de 14,50 a 20,50, terneros de 14 a 23 pesos el kilo. Vacas buenas de 5,50 a 18 pesos el kilo, vacas conserva buena de 7 a 11,30, toros buenos de 7 a 17 pesos el kilo. Y continuamos hablando de ganadería y una actividad fundamental para lograr una mayor producción de carne es el diagnóstico de preñez mediante el tacto rectal. El tema del tacto rectal es uno de los temas claves dentro del calendario ganadero, dado que nos permite tener una idea del resultado de una de las cuestiones más importantes dentro de la cría, como es la producción de terneros. Es decir, a través del tacto podremos tener una idea cuál fue el resultado de nuestro servicio. La idea es que con este tipo de actividad la realice el profesional veterinario. En el momento ideal es tratar de hacerlo lo más cerca posible del momento del retiro, después del retiro de los toros. Y esto va a depender también de la forma en que se haga este diagnóstico de preñez a través de tacto rectal, que puede ser un tacto rectal manual, en el cual el profesional realiza una palpación manual de la área reproductiva del útero a fin de diagnosticar la presencia o no del feto, o también se puede realizar a través de una ecografía con un ecógrafo, con un transductor transrectal, que nos permite visualizar no solamente la palpación, sino también nos permite visualizar la imagen del útero y también, por supuesto, del contenido, es decir, tanto de las membranas, los cotiledones, el feto, es decir, distintas señales que nos revelan la presencia de un feto. También muchas veces se combina el tacto rectal con una estimación de la edad a través del desgaste dentario o a través del registro, normalmente lo que se llama carimbo, que es el año de nacimiento, y ya sabemos que normalmente según las áreas, en distintas edades, 9, 10, 11 años, debemos retirar los animales, o los animales de menos de medio diente deben ser marcados como CUT, como cría último ternero, para que en el próximo año no entren a servicio y también vayan a descarte, es decir, que críen el ternero que nosotros hemos diagnosticado, cuya presencia hemos diagnosticado a través del tacto, y ya después salgan del ciclo reproductivo. Cambiando de tema, la producción de petróleo de la empresa YPF en la provincia de Chubut alcanzó los 6.077 metros cúbicos, considerando el mayor caudal de crudo mensual desde enero desde 1981, a pesar de contar con formaciones maduras de más de 80 años de actividad. Pasamos ahora a otro tema. Entre enero y mayo de 2015 se mantuvo firme la venta genuina de camionetas para el campo. En los primeros 5 meses de 2015 se mantuvieron firmes las ventas de camionetas agropecuarias. En este periodo se patentaron 27.266 unidades de las 4 camionetas de mayor uso en el ámbito agropecuario, según datos de la Asociación de Concesionarios de Automotores, ACARA. Se trata de una cifra 4% más elevada que la registrada en el periodo enero-mayo de 2012. Este año, dice el informe, las ventas de camionetas agropecuarias se sostienen en base a la demanda genuina. En el periodo, el liderazgo en el segmento lo mantuvo Toyota Hilux con un 39,2% del mercado, seguido por Ford Ranger con 26,2%, Volkswagen Amarok con 25,7% y Chevrolet S10 con un 8,9%. Repasamos ahora los últimos valores en el mercado de frutas con calidad comercial. La banana cerró en 8 pesos con 70 centavos el kilo, limón 4,36, mandarina 3,13, manzana granny 11,85, manzana red deliciosa 12,30, naranja 3,89 y pera en 4 pesos con 67 centavos el kilo. Hacemos ahora nuestra primera pausa en esta mañana de Pampero TV y cuando regresemos, huerta agroecológica.
producen en forma asociada en estrecho vínculo con la comunidad. Sorrento, Hotel Boutique, desayunos, gimnasio, lavandería, wifi, restaurante, TV por cable, cobertura Ceremed las 24 horas. Teléfonos 430-005, 424500, Gobernador Irigoyen 346. Gran Expo Arroyo Venado, del 11 al 14 de junio en el Club San Martín. Séptima Expo Avícola y tercer encuentro de artesanos. El sábado, velada folclórica con artistas locales y la actuación de Karens Aranz, Municipalidad de Guaminí. Rectitapa Repuestos, venta de repuestos para el automotor, todas las marcas. Brown 108, teléfono 02392-424224. Antes de producir, acuda al laboratorio Ariel Group. Laboratorio Agrícola, análisis de semillas, comerciales, suelos, aguas y calidad en forrajes. La información exacta para tu mejor elección. Estrada Este 954. La noción de que somos capaces de elegir libremente entre opciones posibles es fundamental para la vida. Pero esa sensación de libertad, ¿es verdadera o es tan solo una ilusión? ¿Qué tan libres somos al tomar decisiones? ¿Somos libres o solo nos sentimos libres? ¿Y si no elegimos libremente? ¿Somos conscientes de ello? Vamos a hablar de otra patología que también tiene un enorme impacto social para aquellas personas que son diagnosticadas con esclerosis múltiple. Decimos que es una enfermedad prevalente entre los 20 y los 40 años, que es una enfermedad neurológica. Continuamos en Pampero TV hasta las 6:30 de la mañana acompañándolos. Y ahora vamos a hablar sobre las novedades que hay en Congreso. Y para esto estamos en comunicación telefónica con nuestro compañero de trabajo, Diego Ramírez. Diego, muy buenos días, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenos días, Amila. Sí, algunas novedades en el Senado de la Nación. La semana pasada se realizó la última sesión del mes de mayo, el miércoles 27, y se aprobaron varios proyectos. Primero, una media sanción para la ley de acuicultura que había mandado el Poder Ejecutivo, sobre la cual ya hablamos en ocasiones anteriores. Recordemos, una ley que tiene un enorme potencial. La Argentina solo produce 4.000 toneladas de producción acuícola, fundamentalmente de pacú en el NEA y de trucha en la Patagonia. El potencial es muy grande. Chile, que es nuestro vecino, produce 1.600.000 toneladas, de manera que tiene mucho para crecer esta producción. El segundo proyecto que se aprobó había venido de la Cámara de Diputados en 2014, es una modificación a la ley de ovinos, de autoría del diputado Luis Basterra, para incluir en esa ley que beneficia a los productores de ovino la producción de llamas. La producción de llamas se hace con apenas unos 3.000 productores, sobre todo en la región NOA. Había una pequeña modificación, se incluía en la ley de ovinos para tener esos beneficios a estos productores. Se hizo una pequeña modificación a pedido del radicalismo, volvió a diputados, que seguramente la trata en la próxima sesión. Y también hubo una sanción definitiva para la ley de stevia, que es un endulzante natural, como todos saben, y que se hace fundamentalmente en la región NEA. Las dos anteriores se aprobaron por unanimidad, en esta hubo una observación, se abstuvieron los senadores de Tucumán, porque consideraron que a partir de la coyuntura que atraviesa el sector azucarero no era oportuno promover esta producción de stevia, que es un endulzante natural. Y te digo dos más.
más por el mismo precio, Yamila. Ya está listo el dictamen de la ley del SENASA para ser tratado a fin de mes. Seguramente en la sesión de los últimos días de junio pueda tener media sanción, y comenzó a estudiarse esta misma semana el proyecto de ley sobre envases agroquímicos, también enviado por el Ejecutivo, que si avanza en la semana próxima, podría también incluirse a fin de mes en la última sesión del mes de junio en el Senado. Bueno, muchas novedades por allí. Entonces, gracias, Diego, como siempre, por esta información, y estamos en una nueva comunicación en estos días. Un beso grande. Un beso grande y que tengas un buen día. Igualmente. Recuerden, y les recordamos nosotros, que todas nuestras notas pueden volver a verlas en YouTube. También nos encuentran en Facebook, en Pampero TV, donde pueden dejar sus comentarios, sus saludos, también contarnos desde qué lugar del país nos están mirando. Como siempre también les decimos, si quieren dejar alguna info de su región, pueden hacerla mediante Facebook. Y también los días sábados, recordamos que es el día que pasamos todos los saludos de la semana, porque es el día que tenemos más tiempo, que estamos hasta las 7 de la mañana justamente acompañándolos. Como todos los jueves, tenemos nuestro espacio de La Matera. Hoy viajamos a Cañuelas a visitar a una productora y referente de la cooperativa agropecuaria APF. Allí tienen una huerta agroecológica con animales, donde también dictan talleres para escuelas y donde también justamente están armando una radio comunitaria para brindar servicio a comunidades rurales. Lo vemos. La Matera llegó a Cañuelas para charlar con Alicia. Ella es una de las referentes de la cooperativa agropecuaria APF de Cañuelas. Vamos a charlar un poco sobre los proyectos y de uno de los que están a punto de cumplir. ¿Nos acompañan con unos mates? Permiso. Te agarro con la chiva. Sí. ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Muy bien, muy bien. Bueno, ¿vamos a charlar un poco de la cooperativa? Dale. Vamos. Dale. Bueno, Alicia, sé que están en un proyecto de radio comunitaria. Sí, así es. Es un proyecto que tenemos desde nuestra cooperativa con otras instituciones y comunidades de aquí rurales y periurbanas. ¿Con qué equipamientos cuentan? Tenemos la computadora, la consola que permite jugar un poco con la salida de las voces, la música. Es algo que viene desde hace 4 años, ¿no? Sí, es un proceso que pensábamos que íbamos a estar saliendo antes, pero bueno, una tormenta, hará 4 o 5 meses atrás, nos tiró la antena. Entonces decidimos esperar a tener la antena buena y nueva. Y en unos pocos meses estamos ya nuevamente al aire con todo el equipamiento y la antena grande. ¿Y por qué la radio? La radio surge frente a la necesidad de algunas comunidades rurales muy alejadas que planteaban que no eran escuchadas por los funcionarios de los gobiernos. Y ahí comenzamos. Los ejes fundamentales son la agroecología y los derechos del sector de la agricultura familiar. Algunos de los programas era uno sobre una línea de soberanía alimentaria. Después, algunas otras es Cocinamos Juntos, donde damos las propiedades de los alimentos que consumimos. Y esta cuestión de la agroecología viene desde hace mucho. Sí, en realidad esto nosotros lo aprendimos así de nuestras familias y nos sumamos después al Movimiento Agroecológico de América Latina y el Caribe, el MAELA, para poder posicionarnos frente al modelo de los agronegocios. Trabajamos también por una diplomatura en agroecología y economía social solidaria. Entonces, bueno, ahí estamos con mucho entusiasmo y, bueno, el primer paso y la primera experiencia ya está. Ahora hay que tratar de multiplicarla en todo el país. Y acá tenemos rabanito, acá hay remolacha, allá hay radicheta. Y esto se intercalan los cultivos para que se ayuden unos con otros, que es una de las grandes ventajas de la agroecología, ¿no? Sé que proyectos hay muchos, pero el más cercano que te acuerdes ahora. Poder inaugurar la sala de agregado de valor a vegetales que estamos construyendo. Y hemos comenzado a armar una red con otras organizaciones para tener otras cosas que nosotros no hacemos, y estamos armando esa red. Bueno, Alicia, te agradezco esta charla, los mates, y bueno, a seguir adelante con todos los proyectos. Bueno, muchísimas gracias a ustedes por el tiempo y la entrevista. Cambiamos de tema ahora y pasamos al panorama productivo que recorre cada región del país con información relevada por la Red de Información Agropecuaria Nacional del INTA.
Los sistemas productivos del país presentan una condición general buena, a excepción de las provincias de Santa Cruz y Chubut en la Patagonia, Mendoza y San Juan en Cuyo y Salta y Jujuy en el NOA, donde la producción ganadera extensiva presenta una condición regular debido a la escasa oferta forrajera. Comenzando por la región patagónica, la ganadería bovina y ovina presentan un buen estado en su parte norte, Río Negro y Neuquén, y sur, en Tierra del Fuego. La oferta forrajera de poca calidad comienza a disminuir debido a la ausencia de precipitaciones y ocurrencia de heladas y nevadas de variada intensidad. En las provincias de Chubut y Santa Cruz, la condición general de los rodeos y majadas es regular. En los valles irrigados, las plantaciones de peras, manzanas y frutas finas se encuentran en una condición buena. En la región pampeana, la agricultura muestra un estado bueno o muy bueno. La cosecha de los cultivos de soja y maíz se encuentra en su etapa final, pero algo demorada, por la elevada humedad relativa del ambiente y la ocurrencia de algunas precipitaciones. Algunos lotes de maíz se cosecharán a fines de julio y agosto para evitar gastos de secado de grano. La producción de hortalizas en el conurbano bonaerense presenta un estado bueno a muy bueno. El estado de los primeros lotes sembrados con trigo es bueno. La condición de la oferta forrajera y de los rodeos de cría, invernada y tambo es buena, así como el desarrollo y producción de verdeos, pasturas implantadas y pastizales naturales. En la región cuyana, la actividad ganadera muestra una condición regular, debido a una oferta forrajera pobre en términos de cantidad y calidad. La excepción es la provincia de San Luis, donde la ganadería bovina y caprina tienen un estado general bueno. Los cultivos de áreas de oasis, como vid y frutales, así como los maíces del secano puntano, están en condición buena a muy buena. No se han relevado adversidades climáticas ni problemas sanitarios de relevancia. En el noreste argentino, las abundantes precipitaciones de la semana pasada demoran las tareas de cosecha de los distintos cultivos y provocan incipientes problemas sanitarios, tanto en la agricultura como en la ganadería de la región. Los rodeos bovinos y las majadas ovinas y caprinas presentan una buena condición. Las producciones agrícolas regionales perennes, como yerba mate, citrus y forestales, presentan estados buenos a muy buenos. Los cultivos de soja y algodón presentan una condición general buena, observándose un estado regular solamente en algunos departamentos chaqueños. Finalizando este panorama productivo, en el NOA los sistemas agrícolas de especies perennes y naturales presentan una condición general buena, a excepción del sistema cañero tucumano, que evidencia una condición regular, atribuida a condiciones ambientales desfavorables al momento de la cosecha. El estado de la ganadería en general es bueno, relevándose únicamente una condición regular en los planteles caprinos y bovinos de las provincias de Salta y Jujuy. Repasamos las últimas cotizaciones en el mercado de cereales. En los valores disponibles para la soja, 1.870 pesos la tonelada, maíz 970, trigo 1.250, girasol 2.390. En los valores de pizarra para la soja en el puerto de Rosario, 1.902 pesos la tonelada, Bahía Blanca 1.916, Quequén 1.900 pesos la tonelada. Para el maíz en el puerto de Rosario, 975 pesos la tonelada, en Bahía Blanca se mantuvo estable en 1.010 pesos la tonelada y para el trigo en el puerto de Rosario también se mantuvo estable en los 985 pesos la tonelada. En los mercados a futuro, la soja cerró con saldo negativo en Chicago pese a que el dólar en Estados Unidos volvió a operar con bajas. La posición más negociada, julio 2015, lideró las pérdidas con una baja de 2 dólares, mientras que las caídas fueron de 1 dólar en promedio para las siguientes posiciones. En el mercado a término de Buenos Aires, los futuros de soja tuvieron un cierre mixto. Los futuros de maíz cerraron sin cambios o con leves subas en las primeras posiciones. El forrajero se vio presionado al alza por compras técnicas, factor que se vio compensado por las mayores ventas de productores. En una rueda volátil, el trigo cerró con algunas pérdidas de 70 centavos promedio para las primeras posiciones. La operatoria se vio fundamentada principalmente en cuestiones técnicas, además de recibir presión por la expectativa de grandes cosechas desde regiones productoras de Europa. En el mercado a término de Buenos Aires, la primera posición avanzó 3 dólares la tonelada. Hacemos nuestra última pausa y ya regresamos.
La seguridad de la vía pública es un compromiso de todos. Dicen que para conocer a una persona, se la conoce manejando. Así se conduce en la vida. ¿Cómo conducís vos? Respetar las normas de tránsito. Además de un gesto solidario, es ley. Vos hacés el cambio. Municipalidad de Trenquelauquen. Gestión Feito. Casa Pueblo. Preparamos los muebles a tu gusto. Elegís colores y combinaciones con una excelente terminación. Casa Pueblo, el lugar que buscabas. Avenida Perón 1120, teléfonos 1540 3301, 416262 y búscanos en Face, Casa Pueblo TL. Bono Colaboración Club Atlético Trenquelauquen. Premios mensuales de 8.000 pesos. Sorteo pago contado, una moto de 110 centímetros cúbicos. A repartir 130.000 pesos en premios. Un crucero a Brasil, un viaje a Bariloche. Sorteo por la Quiniela Nacional Nocturna el día 18 de julio de 2015. ¿Ocupando mi cancha? ¿Qué cancha? Yo no veo ninguna cancha acá. ¿A qué hora venía a buscar? A las 12, ¿te parece? Silencio, que esta no es la peluquería del pueblo. Déjenme hacer mi trabajo, ¿eh? Deme un mate, por favor. ¿Sabes qué? Esto. Tu padre. Tu padre me humilló. Me mintió. Continuamos en esta mañana de Pampero TV, 6 de la mañana, 25 minutos y la máxima prevista para el día de hoy aquí en Trenquelauquen. Nuestra ciudad llegaría a los 20 grados por la tarde. Vamos a repasar, como todas nuestras mañanas, los valores de cierre para las monedas y también las bolsas. El dólar cerró para la compra en 8 pesos con 91 centavos y para la venta en 9 pesos con 1 centavo. El euro para la compra cerró en 9 pesos con 85 centavos y en 10 pesos con 45 centavos para la venta. Las bolsas, tanto Merval, Bovespa y Nikkei, tuvieron un cierre negativo de 2,47%, 1,32% y 0,34% respectivamente, en tanto que Dow Jones y Nasdaq tuvieron un cierre positivo de 0,36% y 0,24% respectivamente. Se lanzó una nueva convocatoria de Fondif por 150 millones de pesos para pymes que busquen hacer inversiones en maquinarias e infraestructura. Con el objetivo de acompañar los planes de inversión de las pymes de todo el país, el Ministerio de Industria puso a disposición 150 millones de pesos en el marco del Fondo Nacional para el Desarrollo y Fortalecimiento de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa, Fondif. De ese monto, 75 millones de pesos irán a inversiones en maquinaria e infraestructura y 75 millones para fortalecer el capital de trabajo. Además, amplió a 8 millones de pesos los créditos para que las pymes accedan a préstamos para realizar inversiones de bienes de capital e infraestructura, mientras que para fortalecer el capital de trabajo, los créditos son de hasta 2 millones de pesos. Por la necesidad de financiamiento de las pymes, Fondif amplió de 2 a 8 millones de pesos los créditos para respaldar proyectos de inversión para la incorporación de bienes de capital e infraestructura a una tasa fija y en pesos del 14% anual con una amortización de 36 a 84 meses. Pueden acceder micro, pequeñas y medianas empresas con un mínimo de 2 años de antigüedad que se dediquen a actividades manufactureras y transformadoras de productos industriales, prestadoras de servicios industriales, agroindustriales, del sector de la construcción, software, minería y productoras de contenidos audiovisuales. Y llegamos al final de otro Pampero TV. Nos encontramos mañana a partir de las 6 de la mañana desde aquí, desde Trenquelauquen, acompañándolos. Nos encontramos entonces, como dijimos, en esta misma pantalla, en la pantalla de la Televisión Pública Nacional. Que tengan todos un muy buen día y gracias por acompañarnos.